Bienvenidos a Proyecto Xbox. En este caso voy a compartir un momento con el Darksiders 3. Es un juego que guarda una similitud a la hora de luchar contra un enemigo como sería un juego como el God of War, el conocido God of War, ya que se premia el poder generar combos y la habilidad del jugador a la hora de enfrentarse contra un enemigo. En este caso estamos con Furia. Furia, este no es el avatar con el que comenzás, ya que he tenido la oportunidad de avanzar un poco los niveles y obtener unas armas que paso a mostrar, que son, en este caso obtuve las cadenas de desprecio, que su característica guardan una similitud con el fuego, guardan una similitud en, podríamos decir, su característica principal, y lanza de desprecio, su característica principal se puede decir que es la tormenta. Bien, juegos de desprecio es con la que comenzamos a jugar, que serían en este caso estas. Bien, bueno, en este caso voy a llamar a un enemigo, como para poder mostrar, siempre con LT se marca y con el revés se logra esquivar. Bien, voy a tratar de buscar a uno, como para que se entienda un poquito más claro el gameplay. Bien, en este caso ya me he sido detectado por uno. Bien, cuando me quiere golpear, esquivo y devuelvo haciendo combos. Por ejemplo, en este caso con la I, yo genero ataques con sus respectivas armas. Con la B genero ataques con la arma normal. Bien. Hay que estar atento al momento que ataca para poder esquivar. Bien, voy a llamar a otro, como para mostrar. Creo que este es ataque a distancia. Sí. Bien. Pero igual de todas maneras ya vienen dos, así que prefiero alejarme un poco y poder pelear en lejanía para no tener que luchar contra varios, porque a veces se dificulta luchar contra varios. Bien, ahí lo marco. Cuando me quiere golpear, esquivo y golpeo con la B. Combo sencillo, solamente apretando la X. Con la B, en este caso, no, era con la X. Bien, han pasado dos para allá. Yo lo que voy a hacer es tratar de caminar hacia acá. En realidad, voy a tratar de pelear contra ellos porque ellos después van a volver y me van a encontrar peleando contra otros y se me va a hacer muy difícil. Bueno, en realidad no, ya se han ido. Vamos a pelear acá contra estos dos que están aquí, que se ven acá. Creo que hay un tercero que ese va a ser un poco más difícil de matar. Bien, me ha llamado la atención de uno. Bien, lo voy a traer para acá para pelear. En realidad vienen dos. Entonces ahora, cuando me ataquen, voy a esquivar. Mientras que esquivo, puedo volver los ataques cargados, bien, dependiendo con la X o con la Y, dependiendo con qué quiera pelear. Bien, si yo aprieto LB y B más B, me convierto en fuego, y si aprieto LB más Y, me convierto en Y. Eso ya está de setup, es así. Bien, si presiono arriba, me curo, ya que tengo el descanso en Nephilim, que eso lo que hace es se va cargando a medida que vaya matando enemigos, me va dropean esencias y eso me lo va cargando. Si muevo hacia la derecha, tengo varios atributos, como por ejemplo, estos se pueden llegar a comprar. Que por ejemplo los fragmentos de fortificación lo que hace es que sea más fuerte en las luchas, a la derecha inferior en las armas, esas son armas que voy recogiendo a medida que voy matando enemigos y lo que hacen es, puedo después tradear en el lugar donde yo inicié, que está un poco más atrás, voy a pasar a mostrar, así queda un poco claro de dónde se tradean las almas. En este caso está aquí, que es una suerte de checkpoint que lo encontramos cada tanto. Si yo señalo con la B, tengo para alimentar almas. Lo que hace es alimentar almas, me dan atributos, que atributos después los cambio por fuerza, salud y por magia arcana, que paso a mostrar después. Muéstrame mercancías, acá puede comprar distintas cosas. En este caso, yo presiono opciones y acá tengo salud, fuerza y magia arcana. Esto es lo que hago, yo puedo tradear los puntos de atributo a partir de las almas que tengo. A la derecha tengo los ítems que se me han ido otorgando, que son las armas, el descanso Nephilim y esto más abajo. Son la reliquia, lo que quiere decir que la conseguís cuando luchás contra el primer boss. Ese te dropea un talismán que lo que hace es va obteniendo cada uno de los enemigos contra los que luchas. Son 7 pecados capitales y por ende, cada vez que luchas, vas obteniendo, una vez que lo vences, lo puedes capturar. Esto es lo que hace cada vez que encontrás a una persona
que esté en este mundo apocalíptico, lo que haces al tocarlo, lo logras que vuelva a un lugar seguro. Bien. Bien, vamos a luchar contra este. Hasta aquí. Si yo presiono RB más LT, lo que hago es algo como que se llama ira. Cuando presiono RB más RT, lo que hago es esa barra roja que está allá arriba se activa y me da algo así como una ayuda, que lo que hace es golpear a los enemigos con los que estoy peleando. Sirve para cuando hay varios peleando. Yo lo que hago ahora no me dejo de mover, ya que si me quedo quieto me sorprende con un ataque como recién. Bien, lo bueno es que esa ayuda, bien, ahí apareció. Me voy a acercar, cuando me ataque, esquivo, golpeo con el ataque cargado. Bien, se me acercó demasiado, voy a esquivar, tratar de salir del estoy arrinconado. Bien, ahora una vez que se acerque, estoy esperando que se acerque, creo que se quedó encerrado ahí. Bien, ahí se ha movido, me muevo y golpeo. Golpeo a lo lejos, bien, he logrado matarlo. Bien, básicamente la jugabilidad tiene mucho que ver con la habilidad de cada jugador, con la práctica y... Creo que esto se aprende jugando a medida que vas pasando niveles, vas aprendiendo a cómo esquivar, en qué momento esquivar y poder combinar o hacer combos para poder ser más efectivo. Aparte de usar esta barra roja que recién usé, que te ayuda en momentos oportunos, a la izquierda superior hay algo que activamos con LB y RT, y lo que hace que Furia se convierta en este caso en alguien mucho más grande y haga mucho más daño que... Sirve en este caso para peleas también en las que son numerosas. Bien, esto ha sido un poco de qué va el Darksiders 3 y espero que les haya gustado. Chao.